Bueno, tengo una granja. Con 20, digo con 20, con avestruces y topos. Cuento 55 cabezas y 180 patas. ¿Cuántas avestruces y topos hay? ¿Qué es la X? ¿El número de avestruces o de topos? Me da igual. X es el número de topos. Entonces, ¿el número de avestruces cuál tiene que ser? Si hay 55 cabezas y X son de topos, el resto tienen que ser de avestruces. Tiene que haber 55 menos X cabezas de avestruces. ¿Y cuántas patas hay en total? 180. ¿Cuántas patas tiene un topo? Cuatro patas. Pues cuatro, por el número de topos que haya, son las patas que tienen los topos. Más dos, porque cada avestruz tiene dos patas, por 55 menos X. Son las patas que hay entre todas las avestruces. O pero, 4x más 110 menos 2x igual a 180. Traspongo el 110. 2x igual a 70. X igual a 70. Traspongo el 2. X igual a 35. 35 topos y 55 menos 35, 20 avestruces. Otro. Igual. Son todos iguales. Hago un examen. Hago un examen de 20 preguntas. Por cada acierto me dan 3 puntos. Pero por cada fallo me quitan uno, un punto. Si he conseguido 40 puntos, ¿cuántas he acertado y cuántas he fallado? Le voy a llamar a X el número de preguntas que acierto. ¿Vale? Vamos, que acierto no, yo me las sé. Entonces, ¿cuántas preguntas fallo? Si hay 20 preguntas y acierto X, ¿cuántas fallo? Ajá. Y ahora voy a hacer una ecuación para los puntos. La ecuación para los puntos es la siguiente. Por cada acierto consigo 3 puntos. Por tanto, el número de puntos por los aciertos es 3 por x. Puntos por el número de aciertos. Y me quitan un punto. No puedo poner más. Iba a poner más, pero no son como las cabezas ni las patas. Aquí me quitan un punto, por eso pongo menos 1 cada vez que fallo. Si tengo 20 menos x fallos, me quitarán 20 menos x puntos.
Y eso tiene que ser los 40 puntos que tengo. 3x menos 20, menos 1 por 20 menos 20, menos 1 por menos x, ¿cuánto es? Más x igual a 40. Transpongo menos 20, cambia de signo, más 20. 4x igual a 60, transpongo el 4, así que he acertado 15 y he fallado 5. Efectivamente lo puedo comprobar operando. 15 por 5, perdón, 15 por 3 o 3 por 15 menos 1 por 5, esto es 45 menos 5, 40 puntos.